Actualización informativa, vamos de nuevo a la provincia de nuestro país. Ya le habíamos presentado algunas imágenes de este impresionante y aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción de Retaluleu, pero ahora tenemos ya la información y las imágenes justamente del rescate de un hombre que literalmente cayó al vacío. Así que vamos con el detalle de esta noticia. Repito, afortunadamente está con vida. Esto ocurrió en Retaluleu. Específicamente ocurrió en la aldea Sibaná, esto en jurisdicción de la Sintal, tal cual lo mencionabas, Alan, en Retaluleu. El reporte que llega hasta nuestra sala de redacción, acompañado de estas imágenes, se percibe cómo elementos de la Cruz Roja llegaron a atender la emergencia tras que este pick-up se estrellara en un puente sobre este río, Río Lucha Sur, así es como se le conoce. A la hora del impacto, el copiloto cayó del puente hacia el río y fue rescatado, le repito, por los socorristas de la Cruz Roja y además bomberos voluntarios que también llegaron a ese lugar. El piloto quedó lamentablemente prensado en los hierros retorcidos. Los bomberos tuvieron que realizar maniobras y utilizar equipo especial para rescatarlo y, por supuesto, darle atención prehospitalaria y luego enviarlo hacia el hospital de aquella localidad. Afortunadamente continúa con vida. Ya le habíamos presentado algunas imágenes donde el sujeto parecía estar inconsciente. Dos personas más trataban de atenderlo, pero llegaron los expertos de la Cruz Roja guatemalteca y proceden a su traslado a un hospital. Repito, afortunadamente el copiloto y el piloto de este pick-up están con vida.